Saludos amigos, les habla Edgar Eugenio Martínez Vázquez. Soy el creador, dueño y único representante de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79. A partir de la camioneta que está aquí a mi derecha, que es en color blanco Wimbledon y que tiene unas tapas para puertas características de una versión freewheeling y que llevan una moldura. Originalmente estas tapas para puertas de camionetas custom como mi camioneta La Paloma no llevan esta moldura, son otro tipo de versiones de camionetas y de tapas las que llevan molduras. Esta tapa que estamos viendo no tiene ninguna moldura, pero originalmente esta tapa lleva moldura también, como la tapa negra de La Paloma. Y precisamente los orificios, que si ustedes se acercan un poco y hacen un recorrido, se darán cuenta que existen unos orificios donde van unas patitas y allí se sostienen las molduras de tapas para puertas de camionetas Ford del 73 al 79, en este caso específico en versión freewheeling, que son las tapas para puertas que llevaban únicamente moldura, porque hay otras versiones que llevaban tapiz y de diferentes acabados. Dejen por favor un comentario si es que ustedes están interesados en que yo haga más videos mostrando las diferentes versiones y piezas correspondientes a este tipo de camionetas. Por el momento yo quiero mandar un abrazo sincero y afectuoso y dirigirme de manera especial a Fernando, quien confió en Edgar Eugenio Martínez Vázquez. Y a partir de un pedido que realizó Fernando, aquí están unas tapas sumamente difíciles de conseguir. Ni en las grandes empresas que hay en Estados Unidos venden este tipo de tapas originales, para empezar. Y además, con moldura. Las que son versión custom, las sencillas, no llevan moldura ni llevan tapiz. En este caso yo les voy a mostrar además en este video el momento en el que instalo las molduras correspondientes a versión freewheeling de estas tapas y se las voy a enviar a Fernando. Fernando, tu camioneta va a lucir muy hermosa ahora con estas tapas. Amigos, les voy a pedir una vez más que se acerquen porque quiero que vean lo referente a lo de la numeración, que apenas se distingue por el paso del tiempo. Son tapas que tienen alrededor de 40 años de edad, pero por ahí se ven unos números que son de parte o de serie, y aquí se ve el óvalo de la compañía Ford, y de esta manera nos damos cuenta que son piezas genuinas. La parte posterior de una tapa original que se llevó a cabo un proceso de restauración a mano con profesionales que llevan más de 35 años trabajando los diferentes materiales, en este caso plástico. Un profesional que exclusivamente trabaja el plástico, amigos. Así que ustedes pueden adquirir conmigo productos o servicios de la mejor calidad si se comunican a mi teléfono celular con WhatsApp 33 16 05 34 41. Ahora, vengan conmigo, amigos, porque quiero que vean las molduras que originalmente llevan estas tapas para puertas. Y miren ustedes, aquí está una de dos partes de estas molduras que van en las tapas para puertas de camionetas Ford de la sexta generación.
del año 1973 a 1979. Son molduras originales fabricadas por la compañía Ford el siglo pasado. En la parte posterior se ven unas puntas, unos piquitos. Son precisamente las piezas que van adentro de cada orificio de la tapa para puerta. Es la manera en la que se fijan. Ahora ven ustedes, amigos, la parte superior de estas molduras y voy a buscar su complemento, que es una moldura inferior y que va más o menos tal y como les voy a mostrar a continuación. Más o menos es así como van estas molduras. No están justo en el acomodo porque hace falta ayudarnos con la tapa, precisamente, que tiene la medida exacta. Pues entonces, nada más acérquense, den un vistazo al detallado de moldura original. En este caso, la que va en la parte inferior, pues son dos molduras que van en la tapa para puerta. Y vean también sus patitas, que son con las que se van a fijar. En unos momentos yo les voy a mostrar el momento en el que hago la instalación y ustedes se preguntarán por qué están desmontadas estas molduras y se supone que salieron originalmente con esas tapas. Pues muy sencillo, para hacer el detallado tanto de las molduras como de las tapas para puertas se desarma. La manera correcta de restaurar, de generar los mejores resultados, es desarmando para llevar a cabo procesos a mano y todo queda con la más alta calidad. Pues acérquense, amigos, voy a introducir, en este caso miren, esta patita está media chuequita, vamos a ver de qué manera podemos hacer que entre y que entre muy bien, porque estamos viendo que aquí hay un orificio y aquí está el otro orificio, pero curiosamente hace falta, vean ustedes, amigos, si ustedes observan de la parte de aquí hacia acá, que están cada una de las patitas que van a entrar, hay que acomodarlas siempre al momento para que puedan entrar. Entonces están el número de orificios correctos para las patitas de aquí, pero hay un pequeño detalle, amigos. Al momento de llevar a cabo la restauración, al parecer se tapó uno de los orificios, porque aquí está esta patita y no hay espacio para que entre. Hay dos opciones: hacer otro orificio allí, o bien también se pudiera doblar esta patita y de todos modos fijar con esta patita y con la otra que está acá. Y es lo que vamos a hacer. Ahora bien, yo voy a ir mostrando cómo voy poniendo a grandes rasgos. No me voy a ir tan a detalle porque de otra manera se haría demasiado largo este video. Pero quería compartir con ustedes, vean ya más o menos cómo se llevó a cabo esta instalación de esta moldura. Ahora bien, amigos, vean hacia acá y desde este ángulo porque quiero que alcancen ustedes a distinguir también en relación a la otra moldura. Y yo voy, en cierto modo, como llaman algunas personas, presentando. Hay que hacer, en cierto modo, esta parte de presentar
para instalar de manera correcta las molduras. Vean ustedes ahora de ahí hacia allá las patitas, los orificios. Voy a levantar nuevamente para que ustedes alcancen a ver. Y ahora voy a acomodar con mucho cuidado. Aquí está entonces, además de la presentación de las tapas, pues cómo se instalan, vean ustedes, las molduras originales y en óptimas condiciones de tapas para puertas. Ahí están sobrepuestas porque quiero, antes de fijar de manera permanente, pues que se vayan dando ustedes una idea de cómo es el proceso. Ahora bien, les voy a mostrar una tapa que va en la puerta del conductor, que es el par de esta otra, y la tengo acá. El día de ayer empecé a hacer este video, lamentablemente surgieron algunos detalles y no se pudo terminar. Aquí está ya la tapa del lado del conductor. Es más, vengan amigos, les voy a mostrar, les voy a hacer la comparativa, tal como hice en la otra puerta. Aquí está la tapa con moldura que lleva mi camioneta La Paloma. No es la tapa con la que salió de la línea de producción o de la agencia. Sí es una tapa original. Mi camioneta es custom. Esta tapa corresponde a una versión freewheeling. Me gustó ponerla para que ustedes vean cómo lucen estas tapas con moldura de la versión freewheeling. Si alguno de ustedes está interesado en estas tapas, yo se las puedo vender. Pues La Paloma trabaja desde el primer día. En su momento con mi padre, para mi padre y su familia. Actualmente yo soy el dueño y ahora sigue trabajando para la familia y conmigo. Así mostramos las piezas para que imagines y veas de una manera clara cómo lucirán en tu camioneta. Están a la venta estas tapas, aprovecho para comentarte. Y aquí está la comparativa. Ya la tapa que va para nuestro amigo Fernando. Ya instalé la moldura superior. La instalé tal y como ustedes vieron que instalé las otras molduras que les mostré. Ahora bien, amigos, ya ustedes vieron, nos vamos ahora a la parte donde está la otra moldura para llevar a cabo la instalación. Es muy interesante, ¿no les parece, amigos? Es fascinante este mundo de la restauración de vehículos que tienen un alto valor estimativo y muy interesante, un gran valor real, pues son vehículos que entran en una categoría especial. En el caso de México, que es donde paso la mayor parte del tiempo, donde nació La Paloma, al igual que yo, se les denomina vehículos antiguos. Es una categoría especial y tienen mayor valor real. Además del gran valor estimativo, pues gracias a este vehículo de trabajo proveniente de la cultura del esfuerzo, es que mi familia salió adelante gracias al trabajo. Ahora acérquense entonces, vamos a ver esto de la instalación de la otra moldura. Vean por ejemplo cómo está doblada la patita aquí. Va a haber que abrir un poquito esta y enderezar un poquito esta otra patita para que puedan entrar como debe de ser. Se mueven al momento de quitarlas, al momento de ponerlas. Vean ustedes los orificios y cómo va a ir entrando cada una de las patitas en cada uno de esos orificios. Y es la manera en la cual se va a fijar esta otra moldura, la moldura que va en la parte de abajo. ¿No les parece fascinante, amigos? Yo siempre he creído que todo lo que se hace a mano, todo es con amor y es lo que tiene mayor valor. Vamos a presentar ahora cómo va luciendo este
trabajo que se ha llevado a cabo desde el momento en el que se empezó a buscar cada una de las piezas. Pues voy presentando un más o menos de cómo comienzan a verse estas tapas. Hay que hacer unos pequeños ajustes en algunos de los orificios, pero finalmente ustedes pueden ver cómo queda un trabajo hecho con gran calidad y además con calidez humana. Yo les mando un abrazo sincero y afectuoso. En otra parte les voy a mostrar las piezas ya totalmente ajustadas, las molduras por el frente y por detrás. Y les recuerdo que es muy importante, antes de realizar alguna compra, establecer negociación alguna, cerciorarse que efectivamente están hablando conmigo, con Edgar Eugenio Martínez Vázquez. Y para eso me gustaría que vinieran conmigo, me sigan, porque quiero compartirles un poco de lo que es mi camioneta La Paloma. Si ha hecho tan feliz a mi familia, si estamos saliendo adelante una y otra vez, gracias a estos vehículos de trabajo por excelencia, me parece algo muy positivo compartirles. Esta es La Paloma, como bien mencionó mi padre en alguno de los videos que él ha hecho alguna intervención. La Paloma mensajera, La Paloma de mil batallas. Les mando un abrazo sincero y afectuoso. Les dejaré algunas otras imágenes. Dejen en sus comentarios qué otro tipo de información quieren ver acerca de estos vehículos, o algún accesorio, parte de motor en especial, historias valiosas como la de mi Paloma o algunas otras camionetas que les he compartido. Mándenme algún mensaje a través de WhatsApp si es que tienen alguna historia valiosa, si tienen alguna camioneta que ustedes quisieran compartir y que quieren que aparezca en este canal. Y desde luego ya saben que si necesitan piezas para terminar de restaurar sus camionetas, yo las tengo todas originales en óptimas condiciones y para entrega inmediata. Se llevan a cabo detallados a mano de manera artesanal. Por eso es lo mejor, por eso yo soy el mejor, porque además estoy convencido que ustedes merecen lo mejor. Amigos, siempre cerciórense que están hablando conmigo. Lamentablemente hay gente tratando de hacerse pasar por mí. Yo soy Edgar Eugenio Martínez Vázquez, el creador, dueño y único representante de camionetas y autopartes La Paloma, Ford 79. ¡Hasta pronto, amigos!